Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto de saludarles. Mi nombre es Ricardo Arias. Soy el director de la oficina de Genox Australia aquí en la ciudad de Santiago de Chile. Y me encuentro en el Aeropuerto Internacional de Santiago, que tiene un nombre bastante largo. Estoy mirando a quienes me acompañan acá por si acaso. Ya se los voy a presentar. Es el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, ya que para un extranjero la verdad que le cuesta memorizar este nombre. ¿Por qué me encuentro aquí? Porque, tal como dice el título de este video, de esta transmisión, desde Santiago de Chile, Mauricio y Francisco se van a Australia a estudiar inglés durante 6 meses. Y aquí les quiero presentar entonces a estos dos jóvenes que ahora están apareciendo en nuestra cámara y en nuestro fanpage de Genox Australia en Facebook, para que ellos brevemente nos puedan contar cuál es su sensación antes de subirse al avión. Bueno, en primer lugar, el vuelo se retrasó una hora, así que tenemos algunos minutos para conversar. Pero, ¿qué sienten en estos momentos al conversar con sus amigos, con su familia y esperando lo que se viene? Bueno, la familia quedó bastante triste porque son varios meses que vamos a estar fuera de Chile y nos vamos a comunicar por desear que se haya por Facebook, pero lo van a entender luego. Y como para presentarme, mi nombre es Francisco Mardones, de profesión ingeniero civil industrial, estudié en la Universidad de la Frontera, y esto en realidad nació en una conversación que tuvimos con mi amigo Mauricio, que me planteó la idea de hacer un curso en Australia como para mejorar nuestro nivel de inglés y tomar alguna oportunidad que aparezca allá de trabajo o bien tomar una carrera técnica allá para mejorar nuestro currículum y ampliar nuestro poder de contacto allá en Australia. Y los chilenos, la verdad, que tienen una oportunidad y la posibilidad de viajar con mucha facilidad a Australia, principalmente a estudiar. ¿Cuál es tu sensación en este momento, Mauricio, aquí en el aeropuerto? En el aeropuerto. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, también amigo de Francisco, somos de Temuco, de profesión ingeniero informático de la Universidad de la Frontera. Mis sensaciones variadas, no sé, tengo ansias de llegar allá. También mis amigos me han incentivado bastante porque dicen que es una muy buena experiencia, tenemos que hacerlo. Ellos también les gustaría de alguna forma estar en mi posición, digamos, para poder viajar. Así que con todas las ganas, con todas las buenas energías para poder hacer esta experiencia, digamos. Oye, les quiero preguntar otra cosa. ¿Cuál es la experiencia que ya han tenido laboral aquí en Chile después de haber terminado su carrera? ¿Han tenido la oportunidad de ejercer su profesión, de trabajar? ¿Y cuál es la expectativa que tienen también después de terminar este desafío en Australia? ¿La idea será volver a Chile o será buscar alguna oportunidad allá? Eso es como difícil, no sé qué piensa Francisco, pero en mi opinión, no sé si se escucha bien, en mi opinión, yo tuve la fortuna, digamos, de trabajar, he trabajado 4 años en la misma empresa, un comprimo, me ha recibido súper bien, como jefe, es un excelente jefe, valoro mucho la experiencia que tuve acá en Chile. Pero aún así, creo que Australia me puede brindar una posibilidad, digamos, de relacionarme con otra gente, abrir mi mundo quizá de experiencia social, digamos, y eso quizás me abre también la puerta para una experiencia nueva laboral. ¿Y por acá? Acá en Chile yo ejercí como ingeniero civil industrial en una empresa frutícola que se dedica al embalaje de fruta de manzana y cereza y la exportan a otros países. Estuve 3 años en esa empresa como ingeniero de mantención, encargado del área de mantención. Y al igual que Mauricio, tengo todas las expectativas de poder llegar a Australia y adquirir una nueva experiencia, ya sea social como laboral. Y en realidad muy paso a paso. Primero enfocando en lo que es el inglés, ir a aprender el inglés, el idioma inglés, y a la vez trabajar, porque nosotros vamos a estudiar y a la vez trabajar. Y si se nos abre una oportunidad buena en lo laboral, obviamente que la tomaremos con todas las buenas piedras. La mayoría de los estudiantes cuando viajan a Australia
se van a Sydney. ¿Por qué razón ustedes eligieron Brisbane? Bueno, primero porque teníamos el contacto de la prima de Mauricio que está viviendo allá. Igual es un apoyo fundamental que hubo al momento de ir a otro país. Y porque tuvimos buenas referencias de la ciudad en cuanto a la gente que recibe bien a los chilenos. Hay una colonia importante también de chilenos en la ciudad. Y los paisajes y todo lo que tiene la ciudad. Terminada la visa de... No, perdón, el periodo de estudio de ustedes. La visa les permite también quedarse un tiempo adicional. ¿Ya tienen en mente salir a pasear, a conocer, o preferirán a lo mejor quedarse a trabajar? Sí, igual lo hemos conversado. Eso igual depende obviamente de si podemos, de aquí a ese tiempo, poder ahorrar un poquito. Pero claramente tenemos la intención de poder viajar, y uno de esos destinos que hablamos con Francisco es Tailandia. Así que tenemos ambiciones bien altas para esos 2 meses de vacaciones que vamos a tener. Tailandia, obviamente, recorrer Australia, que uno de los lugares también es Tasmania, y dicen que Tasmania es un lugar muy, muy bueno para pasear. Bueno, aquí estamos a horas de que Mauricio y Francisco tomen su avión con destino a Sydney y luego a Brisbane, su destino final, para concretar este plan de estudiar inglés durante 6 meses. Ustedes van a tener la posibilidad también de, estando en Australia, renovar su visa si es que se motivan a lo mejor para continuar con su curso de inglés o a lo mejor iniciar alguna otra carrera o el estudio de algún otro curso, ya teniendo el nivel de inglés suficiente. O, en ese caso, ya regresar a Chile. Pero ustedes también me contaron que estaban o estuvieron evaluando la visa Working Holiday. ¿Por qué no tomaron esa opción y finalmente tomaron esta de irse a estudiar a inglés? Sí, como contaba Ricardo, en primera instancia nosotros queríamos postular a la visa Working Holiday, pero sacamos algunas conclusiones con Francisco, y es que para Working Holiday también piden un nivel, digamos, básico de inglés. Era una limitante porque nuestro inglés, digamos, no es como del mejor. Y por otro lado, para esa visa hay que postular, y ya hay cupos limitados. Puede entonces darse la opción de que nosotros quedemos en esa visa o no quedemos. Entonces con Francisco se nos dio todo de la mano, pudimos hacer buenos contactos, digamos, con la agencia Genox, y decidimos irnos a la segura. Y por eso es que optamos por un curso de 6 meses, que encontramos que es un periodo en donde quizás podemos obtener una buena base, y quizás un poco más. Y la visa es segura, digamos. Podemos ir seguro a esos meses y sabemos los tiempos que vamos a ir. De hecho, el año pasado, Australia asignó un cupo de 2.000 visas para chilenos que pudiesen optar a la Working Holiday. Y para otros países, la verdad que los cupos son bastante menores. Entonces llama la atención esta oportunidad que le ofrece Australia a Chile. Porque realmente es bueno que nos miren con buenos ojos y que prácticamente nos estén abriendo sus puertas para que podamos entonces tener esta oportunidad de llegar a Australia, de aprender como corresponde el inglés, porque tu misma experiencia al tomar un curso aquí, nunca te terminaste a lo mejor de motivar con la asistencia. No, es que cuesta. ¿Por qué? Porque no está inmerso en el medio donde todo está en inglés. Y allá en Australia sí vas a tener la oportunidad no solamente de estudiar con gente que habla inglés y que toda la ciudad funciona con el inglés, sino que además vas a tener también esa posibilidad de trabajar. Y obviamente allí también vas a tener que, los dos van a tener que ya comenzar a practicar desde el primer día su inglés. Ustedes llegan a ELSIS en Brisbane, que es una de las instituciones que Genox también representa para Chile, también para Colombia. Aprovechamos de saludar a nuestro equipo que está en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Pero por supuesto, y esto es muy importante,
Nuestra oficina principal está en Sydney, por lo tanto el alumno que sale desde aquí, desde Santiago de Chile, o que sale desde Colombia, o de cualquier otro país que postula alguna de estas visas, principalmente la de estudiante, finalmente cuando tenga algún inconveniente en Australia, y que suele pasar, van a tener algunas dudas, se va a presentar alguna problemática, está nuestra oficina allá, está nuestro personal para que los pueda asistir, los pueda guiar y les pueda dar la solución. Genox, el college que los va a recibir y en general los contactos que ustedes también puedan hacer, va a ser el camino para que ustedes puedan obtener su primer trabajo. Yo creo que eso también los tiene un poco ansiosos. ¿Preparados para trabajar o no? Preparados para todo. Con Francisco sí le hemos conversado bastante y estamos, en realidad vamos a preparar a todo. Siempre uno espera que poder quizás trabajar, obviamente en lo que uno estudió, en este caso yo soy ingeniero informático, me gustaría quizás alcanzar ese objetivo, poder ejercer la informática allá en Australia. Sabemos que por el nivel de inglés y otros factores no llegaría a hacerlo, va a ser difícil. Pero sí vamos a empezar desde abajo, eso queremos, y estamos muy, muy digamos, conscientes de que tenemos que sí, vamos a empezar de abajo, cualquier trabajo, y vamos a ver qué nos depara la vida, digamos. Bueno, esta es la aventura, por decirlo así, que comienzan hoy, que ya la vienen sintiendo hace meses, semanas y meses, pero hoy parte esta aventura, ellos salen, toman sus cosas, ya hicieron su check-in, y están a punto entonces de tomar su avión para viajar a Brisbane, Australia, e iniciar este curso de 6 meses de inglés. Muy bien, gracias por estar allí, por compartir con nosotros, por mirar, por compartir, por comentar este video. Si tienen alguna otra inquietud, allí he dejado el correo electrónico y también un link para que puedan acceder y disipar cualquier consulta que ustedes puedan tener. Quiero agradecer a Mauricio y a Francisco, quienes ahora ya les saludan, se despiden. Espero que su familia también pueda ver este video. Ustedes le mandan el link después, despidiéndose y deseándoles entonces el éxito, lo mejor, que puedan cumplir sus sueños y que esa expectativa que tienen se pueda sobrepasar en realidad lo que ustedes esperan. Así que muchas gracias y que tengan un muy lindo viaje. Bueno, aquí está el aeropuerto, ¿eh? Vamos a mostrar lo que estábamos terminando de comer en el desayuno. Estamos dentro del local donde hay mucha otra gente que seguramente está esperando también su vuelo. Así es que nuevamente gracias por este momento que se han tomado. Nos vemos en la próxima.